Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a un vídeo de Harry Potter Magic Awakened. Ya sabéis que os traje un vídeo con los cuatro prefectos de las cuatro tiendas de pétalos, que tenemos un personaje diferente por cada sala común, y hoy os vengo a traer todas las skins con trailers, variaciones de colores y tal, de los cuatro prefectos, ¿vale? Quiero empezar con el de Gryffindor, que lleva la ropa de dragón de fuego, pero lo lleva de color marrón, y por eso me encuentro en Madame Malkin, porque es una skin que sí que salió, que sí que tengo, y tengo la verde. La única que no tengo comprada es la marrón, porque es la que más me parece más sosa. ¿Me la acabaré comprando? Seguramente, pero no ahora. Así que gente, si os gusta este tipo de vídeo, recordad suscribiros, dejar un like, comentar y compartir, ¿vale? Para apoyarme a mí como creador de contenido y para que siga trayendo contenido de Harry Potter Magic Awakened. Y nada, gente, esta está muy chula, ya sabéis que tenéis vídeo en el canal de esta skin, de cuándo la conseguí, cómo tiré y tal, y me habéis visto varios vídeos con ella. Y esta es la skin que usa el prefecto de Gryffindor, ¿vale? Ya lo estáis viendo también en pantalla de cuando lo enseñé. No me acuerdo de los nombres, así que no os voy a decir los nombres de cada personaje de cada prefecto. Y ahora os voy a dejar parte del tráiler. No se ve mucho, solo se ve con la roja, ¿vale? Pero bueno, es de la ruleta, ¿vale? Luego, ¿qué más? Traigo la de Gryffindor, si no me equivoco, ¿vale? Como estáis viendo en pantalla, esta skin se llamaba Festín Mágico, ¿vale? Salió en diciembre de 2022. Y no lo tenemos en la versión global todavía que yo recuerde, ¿vale? Solo está en la versión asiática. Y también tiene tres variantes, aunque aquí la variante es la que predomina en rojo. Como estáis viendo ahora en pantalla también, esta es la imagen promocional de la skin normal, con estos tonos marrones, verde, con delantal y tal. Y luego tiene otra variante, que es la roja, la que a mí me parece más chula. Ya sabéis que mis colores favoritos son el rojo y el negro, y esta roja mola mucho. El de chico la verdad que no me acaba de gustar mucho en ninguno de los colores, la verdad. Y luego la tercera variante, ya sabéis que siempre es un color así un poquito más suavito, más de relax, más discreto. Y nada, gente, os dejo con el tráiler de Festín Mágico de la prefecta de Gryffindor. Vale, gente, ¿qué os ha parecido la prefecta de Gryffindor? La verdad que el tráiler es muy, muy chulo. Y vamos a continuar con la skin de nuestra compañera, nuestra prefecta de Ravenclaw. Me ha costado bastante encontrarlo porque pensaba que era uno o no. Al final resulta que era otro, y es el que veis en pantalla. Banquete elegante.
Este salió en junio de 2023 en la versión asiática, pero creo que no salió en la global. Y solo está en la asiática, ¿vale? Este. También tengo tráiler y en este caso vamos a ver primero el tráiler y luego vemos las variantes. Vale, pues ya lo tenemos. Es de las skins de hombre que me gustan bastante, aunque el que más me gusta es el de Slytherin que veréis después y ya sabréis por qué. Pero bueno, como veis, tonos blancos y dorados. Luego, la segunda skin en rojo y dorado también mola muchísimo, tanto en femenino como en masculino. La verdad que está muy chula esta skin, a ver cuándo la lanzan en global, porque creo que puede dar mucho que hablar, la gente la puede querer, el peinado también está muy chulo. Y luego en la versión blanco y azul, que son los colores que lleva la prefecta, ¿vale? Es un tanto raro, un tanto diferente, porque os aseguro que es esta, ¿eh? Me ha costado mucho, pero en la prefecta es como que lleva otros tonos como más azules, más oscuros, no sé bien por qué. Pero sí que es esta, ¿eh? Os lo aseguro que es esta, pero con un tono más azulado, más oscuro. Por lo demás, sí que es todo igual, pero el azul oscuro cambia un poquito. Y para acabar, tenemos al prefecto de Slytherin, que ya sabéis que lo puse de esta manera, porque en la tienda es la única skin que no se ve. Como yo, no me acuerdo quién lo dijo en un comentario. Un Slytherin y sus problemas. Pero bueno, os dejo el tráiler y ahora vemos las tres variaciones. La verdad que es uno de los tráilers más bestias que he visto. Dejadme en los comentarios vosotros qué opináis. Y recordad suscribiros, dejar un like, comentar y compartir para que siga trayendo contenido de Harry Potter lo más a menudo posible. Os dejo con el tráiler, el para mí, el mejor. Pero claro, yo soy un Slytherin. Nothing can stop me now. Leave us, child. Stop it. No! This does not concern me. Y qué gente, ¿qué os ha parecido el tráiler? Para mí está espectacular. Y la imagen promocional del tráiler también está guay. Este tengo dudas de si salió o no salió al principio del lanzamiento global. Yo diría que no. Pero es que ahora dudo bastante de si está o no está. Pero bueno, sin duda, rojo, negro, un peinado espectacular, el bastón con la serpiente. Espectacular, es increíble esta skin. No solo en rojo y en negro, como estáis viendo, sino en el color blanco. Para mí es súper solemne. Me parece súper chulo. Arriba a la izquierda estáis viendo parte de las animaciones o los rayos estos lilas. Brutales, tanto el de chico como el de chica. Y para acabar, algo que súper rompedor. Tonos lilas. O sea, pero bien implementados, no como la de la skin de esta vez, que el lila es muy feo, sino espectacular. Encajan perfectamente con los rayos y todo. Y la verdad que muy, muy guay, al menos desde mi punto de vista. Vale, no sé a vosotros qué os parece, pero a mí me parece espectacular. En verdad, las cuatro skins que han usado me parecen súper chulas. Vale.
Y no sé, dejadme en los comentarios vosotros qué opináis. Creo que cuando vamos aquí a trajes, podemos quitar el filtro de lo que tenemos y tal. Y ver si han salido o no han salido. Creo, porque aquí solo me salen las que yo tengo. Pero podemos ver las que no se han conseguido. Y yo diría que no salió la de... la de Slytherin. Aquí veis un montón de... A ver, ¿se pueden ver? Sí, se pueden ver. Incluso skins que creo que no han salido todavía. Creo que también estaban por aquí. La de Doomstrang. Me quedé con muchas ganas de conseguir la Doomstrang. Pero bueno, yo creo que no han salido las que yo he mostrado. ¿Vale? Darme este momento que os lo enseño. Estas son las de los búhos, creo que eran. Estas eran muy chulas. No, yo diría que no... que no están. Aunque aquí se ve un poco mal. Es que claro, cada vez hay más skins y más y más y más y más. Claro, se puede poner... A ver. El filtro. Mítico legendario que no he conseguido. Sin rival. A ver. No. Y aquí. Claro. Aquí ya varía de las que tengo, de las que no tengo. Que yo diría eso, que no salió. Pero bueno, dejadme en los comentarios. Porque tampoco quiero alargar mucho más el vídeo buscando unas skins. Así que nada, gente, dejo por aquí el vídeo. Recordad suscribiros, dejar un like, comentar y compartir para que siga trayendo contenido de Harry Potter Magic Awakened lo más a menudo posible. Y sobre todo para apoyarme a mí como creador de contenido. Ya sabéis que tenéis el apartado de miembros del canal y también los super gracias, que los agradeceré pues en los siguientes vídeos que me vayáis dando super gracias, que es una donación que me llega a mí directamente para apoyarme. Así que nada, gente, lo voy a dejar por aquí. Está un poquito muerta la temporada por esta parte. Así que, gente, intentaré traer alguna cosita más, pero ya os digo, está bastante cao todo, no hay mucho contenido hasta que se vuelva a refrescar, no han metido casi nada, tenemos esto vacío. Así que nada, gente, lo dejo por aquí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!